incluso en el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad. Hay ciertamente un momento para todo. Y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti. Pero he de decirte que eres mi mayor decepción. ¿Me escucha tu amo? ¿Atlas? ¡Puedes matarme! ¡Pero jamás tendrás mi ciudad! ¡Mi fuerza no está en el acero y el fuego! ¡Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás! ¡Hay un momento para todo! ¡Un momento para vivir y un momento para morir! ¡Un momento para crear y un momento para destruir! Despliegue avanzado, lote 111, cliente Fontaine Futuristics. El bebé ya tiene un año. Pesa 26 kilos. Y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. Los resultados son decepcionantes, pero dentro de las tolerancias. Asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos? ¿Una granja? Una familia, un avión, un accidente. Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida, hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Adelante. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres?
Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Obedece! Ahora date prisa. Coge la llave genética de Ryan y métela en esa maldita máquina. ¿Quieres? ¿Quieres?